mis amores bellos y hermosos. Estamos con mis primos. Ando con mis sobrinos, ando con mi madre. Miren, estamos en Tarragona. Ahora les voy a mostrar un momentito. Porque ando. Estamos parados, pero ya está corriendo la cosa. Vine a traer a mi mamá que tiene que hacer una diligencia y ya la dejé. Y ando buscando parqueo. O por lo menos donde pararme un poquito ahí con el intermitente hasta que ella llegue. Ahora les voy a mostrar. Que ahora se puso rojo el semáforo. Miren. Pasamos por aquí en Tarragona. Esa es la Rambla. Y ya ustedes saben, señores. Tenía un par de días que no grababa vlog. Me van a ver el destello ahí. Porque da el sol. Gerard, echa tu cabeza para allá. Gerard, más para el otro lado. Gerard, para el otro lado, échala. Para el otro lado. Ahí, ahí, déjala ahí. Que ahí, así no me deslumbra. Y nada, estamos aquí. Tengo que ir a comprar algunas cosas luego. Para la casa. Y tengo que recoger un poquito. Está limpia la casa porque Ariel limpió. Ahora voy a jugar a otro juego. Yo estaba trabajando y él limpió. Que este es muy difícil. Pero sí hay que recoger unas cuantas cositas. Y ya ustedes saben. Uy, he perdido una vida. Bueno, señores, ya sí me parqué por aquí al lado del Corte Inglés. Porque por allí no hay nada donde aparcarse. Me aparqué, sí. Y no, miren. Estamos por aquí. Tengo una sola hambre. La vida. Mis amores, miren, ya estamos por aquí por la casa. Déjenme cerrar esta puerta porque está centrifugando la lavadora. Pues ya estamos aquí. Me estoy calentando un poco de espagueti para comer que hice anoche. La niña ya comió, Ariel comió también. Y déjenme poner los voy a estar haciendo sazón licuado. Ahora tengo aquí los pimientos. Porque quiero sazonar una pechuga que compré. Ahorita fui al supermercado, pero se me olvidó grabarles realmente porque iba deprisa. Fui a coger unas cuantas cosas que me faltaban y ya está. Entonces, no le grabé por eso. Bueno, mírenme cómo me brillas todo, estoy sudando, pero miren, por aquí ya tengo. Se las estoy grabando, o sea que la van a tener por ahí, pero le voy a hacer un puré de. Una crema de calabacín a la niña. Miren, por aquí tengo verduritas. Y por aquí, espérense que no me quiero quemar. Por aquí tengo el pollo con el calabacín. Y le eché dos patatas pequeñas. Porque para que tenga algo que sea un plato contundente, un solo plato. Y se lo pueda comer bien, ¿ven? Ya luego les muestro cuando esté hecho. Yo me voy a hacer un cafecito ahora, bombón, porque me apetece. Compré la leche condensada y todo, pero lo quiero frío, lo quiero con hielo, así que vamos a hacerme mi cafecito. Estoy viendo la Reina del Sur, otra vez. Bueno, mi gente, hablamos en un ratito. Amores, yo ya me acabo de bañar, hice la cena y todo. Miren, mis uñas ya se me descascararon, porque como me la pinté con esmalte normal, eso no dura. En fin, que miren la cena, aquí está. Estos platanitos con pechuga y una batida de mango. Que aprovechen, mis amores. Y nos vemos en el próximo clip que les grabe, que ya no será hoy. Buenas, mis amores. Vinimos a Carrefour a comprar una nevera, un microondas y una aspiradora. La nevera y el microondas me lo llevo mañana a la casa y me llevo la aspiradora ahora. Ahorita le grabamos más, hoy vamos a ir a la piscina. Miren lo que llevo aquí. Un platanito, una Coca-Cola pequeña que no la fuimos bebiendo. Esta picadora. Secotec. Y cositas para la casa. Acabo de llegar, este calor está potente. Me puse aquí en el abanico. Miren, estoy haciendo el unboxing de la aspiradora. Por aquí tratando de abrir, por si la tijera está aquí. Y yo aquí pasando lucha. Puse rápido el pollo en la freidora de aire de Ariel.
y ahora el arroz ya está hecho. Miren, wow, a ver, espera, despacio. Aquí tenemos un cepillito. Espera, Arieli, hombre. ¿Sacó el plástico? No, miren, señores. Si quieres que te ayuden algo, avísame. Está la parte de abajo. Miren aquí. Es así por debajo. Vamos a ver. Este cepillito también está. Ahí va. Hay varias boquillas de cargador. Aquí lo tenemos. Ahí está. Oh, wow, este es el tubo donde está el depósito. Hay algo. Espera un momento. Wow. Aquí está el tubo de agarrarlo, el mango. Y las instrucciones. Por aquí les va. Instrucciones. Aquí están. Esta es, no. Primero lo probaré y después, si me va bien, le digo la marca. Aunque yo creo que ya ustedes han visto la marca. Vamos a ver las instrucciones y ahora les digo cómo va. La probaremos. Señores, vamos a probarla aquí. Ay, sí. Tengo que quitar todo para limpiarlo bien. Pero sí, señores. Ay, sí. Sí, porque tengo que quitarlo bien. Ahora lo voy a quitar, lo voy a limpiar. Pero miren qué chulo. Pues acabamos de llegar. Vamos a preparar. Mi gente, estamos aquí en la piscina. Hola, Gerald. Jacob. Aquí están Luisa y Lucita. Y yo, que vamos para el agua, mi gente. Nos vemos ahorita porque vamos a disfrutar. Mami, ¿qué? Se me ha caído la muñeca de abajo del agua. Jacob, busca la muñeca. Mira, ya flotó. Salió por los pies. Uy. Pero tú no te estabas quejando. Ahora que te la van a pasar, ¿sabes? Señores, aquí andamos. Ingrid, ¿qué es lo que mi gente va a ganar? ¿Dices tú? Uy, aquí hay un chorrito. ¿Qué quieres que haga? ¿Está llorando? Ay, hombre, está llorando la muñeca. Está llorando la muñeca. Mejor la meto. Ari. Ariel. ¡Está llorando! Ariel. Está llorando. Ven acá, ven, enséñalo en YouTube. ¿Cómo lloró? Yera, cuidado ahí conmigo, ¿eh? Bueno. Ven, Ari, enséñalo aquí. ¡Oye! Pero es que no tiene cuidado ellos con nada. ¡Mira, chicos, está llorando! ¡Ay, concha, le me dice con el cabezón de la muñeca! ¡Está llorando! Pues sí, sí que está llorando. Ya, che, qué dolor en el dedo. ¡Ahora es decir con los pies! Me diste en el dedo de la mano, de la muñeca. ¡Mami, está llorando! ¡Ay, hombre! Ya. Deja que, déjala, déjala que llore. Los padres han muerto por llorar. Uy. Gente, la piscina está ahí de ese lado, pero no se puede comer de ahí para allá. Eso ahí, tiene un ritmo que no veo ahí en el gimnasio. Estamos aquí merendando. Mi cookie está por aquí. Pues aquí está Lucía y Luisa. Y aquí estamos. Claro, ahí de aquel lado no se puede comer. ¿Y que porque hay hormigas? Porque van las hormigas. Pues si ya está lleno de hormigas. No entendí, pero bueno, aquí estamos. Que aproveche. Aquí tenemos jugo. Yo comiendo galletas saladitas, mirad. Saladitas, algaditas. Eso mismo. Después de que cuando tenga nivel. Espera, mami, que me voy para allí. Mírame ahí. Ari. Espera, estoy grabando ya un video. Espera, mami, que nada hacia ahí. Señores, miren eso ahí. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Oye.
El viernes que viene. Hey. Vamos a ver, vamos a venir a la piscina. Mami, ayúdame. ¿Para de grabar? Va a ser papá. ¿Para de grabar y me va a ayudar? ¿Papá rellena? Sí. Mamá. ¿Quién va a ser? Ella. ¿Sí? Sí. Ella está armando. Ella te armó el plan. Seguimos, señor. Mami, aquí seguimos, miren, Ariel. ¡Está móvil y ven a ayudarme! ¡Ven! ¿Tú qué prefieres? ¿Ayudarme o ahogarme? Para eso tiene un flotador. No, ven, corre, que después... Mami, que me voy a la parte bajita. ¡Sin flotador! Hoy una vez hicimos arepa y acabamos a las 11 de la noche. Y empezamos tarde. Vamos a ir para la bajita. Agárrate y ven para acá tirando, caminando. Aquí está bajito, aquí llego. Pues bien, mi gente. Aquí andamos. Hoy. Pero que te agarre de ahí, que aquí yo estoy parada. Aquí tú llegas, creo. Aquí tú llegas, que yo estoy parada. Muy bien, señora, aquí andamos. Mío, ya la tapa no te. ¿Papi se la lleva? No les había enseñado que esta es la nevera que estoy comprando. Es de 2 metros. Miren cómo es por dentro. No tengo mucha cosa porque tengo que ir a hacer la compra. Pero es muy grande. ¿Te gusta? Esos 2 guineos ahí para hacer una batida porque dejé que se me durara mucho para comerlo. Bueno, y así es el congelador. Tengo que limpiar. Estoy aquí limpiando la cocina. Tengo que ordenar estos trastes que están limpios. Bueno, y ese es el microondas. Tengo que cambiar la tostadora. A ver si voy en esta semana. Efecto espejo, por ahí estoy yo. Y miren, así es. You know just what you do to me.